Hola, buenas tardes. Esperamos vamos unos segundos de cortesía, que veo que se están dando gente en la presentación. Y en un rato damos comienzo. Esperamos un momento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir a este webinar que hablaremos sobre refuerzo de estructuras, que nos dará la ponencia Dani Ruiz, jefe de producto de la línea BTEC de Propamsa. Estará con él Roberto Luengo, responsable de asistencia técnica de la zona centro, el cual al final de la presentación, dependiendo del tiempo que nos quede, pues intentaremos dar respuesta a las preguntas que puedan surgir durante la presentación. En caso que no tuviéramos tiempo de responder a todas, mandaríamos un correo con las respuestas a cada uno de vosotros. Tenéis el panel abajo a la izquierda, un icono donde podréis hacer las preguntas y respuestas, bueno, las preguntas, intentarlas hacer, sobre todo hacerlas a través de aquí y no a través del chat, ya que si no, no quedan registradas y en caso que no demos respuesta alguna, pues nos podemos dar respuesta. También dar las gracias a Jessica Dufrasne por la coordinación y del evento. Y sin más, doy paso a Daniel Ruiz. A ver. Al final de la presentación también tenéis un cuestionario. A ver, Dani, no se te ve. Ahora, perfecto. Vale, buenas tardes, Dani. ¿Me veis? ¿Sí? Perfecto. Pues te dejo con la presentación. Muy bien, gracias Manel. Hola a todos, buenas tardes y gracias por vuestro tiempo, por estar ahí. Realmente en estos momentos, digamos, extraño, ¿no? De vuelta a la nueva normalidad. Dejar que me presente, soy Dani Ruiz Boucher, Product Manager en la línea de soluciones técnicas BTEC. Llevo en el mundillo este de química construcción pues más de 20 años y ahora pues como responsable de la línea de soluciones técnicas BTEC como Product Manager. El objeto de hoy, ¿cuál va a ser? Va a ser el de demostrar los diferentes sistemas que tenemos en Propamsa para refuerzo de estructuras de hormigón armado. Al final de la explicación, como ha comentado Manel, mi compañero del departamento técnico, Roberto Luengo, resolverá algunas de las cuestiones que habéis planteado vía el chat, ¿vale? Dejar primero que os presente brevemente nuestra empresa, Propamsa, y al grupo empresarial al que pertenecemos. Propamsa pertenece al grupo Cementos Molins, una empresa multinacional cementera fundada hace más de 100 años, concretamente en 1928. Tenemos presencia en los cuatro continentes y en lo relativo a España, pues aparte de la propia cementera, pues disponemos de una empresa Promsa, que es especialista en fabricación de hormigón preparado, Precon, que es una empresa especialista en lo que serían prefabricados del hormigón, tanto de edificación como de obra civil. En lo relativo a Propamsa, destacaros que fuimos pioneros en la introducción y diseño de lo que es el cemento cola, la marca PAM, en el mercado español, ¿vale? En el 1972 fue fundada, de cara a los años 90 entró en el grupo Cementos Molins y el cambio también de punto de inflexión también a nivel de tecnificación de la venta fue a partir del 2010 con la incorporación o la absorción de la empresa BTEC, especialista en sistemas y morteros y soluciones técnicas para la construcción. ¿Dónde estamos? Pues si os vais, nuestra proximidad con el mercado es fundamental. Hemos de estar en plaza, donde se desarrollan los negocios. Tenemos realmente 5 plantas de producción distribuidas por todo el territorio. Una, lo que sea en zona norte, Galicia. Otra zona centro, en Quer, Guadalajara. Andalucía, una planta de producción en Sevilla. Otra en la zona de Levante, en Valencia, cerca de Valencia. Y una más en lo que serían San Vicenç dels Horts, aquí en Cataluña, ¿vale?
Y luego, para cubrir lo que es el tema logístico, disponemos de un depósito, lo que sería en las Islas Baleares, en Palma, y otro en la zona norte, en Euskadi. Dando así cobertura a todo el territorio nacional, con equipo técnico comercial a nivel en España, en Francia y Portugal. Y aún así también con un equipo de export para poder llegar a otros países donde también estamos presentes directamente. Realmente dentro del grupo Cementos Molins nos hemos marcado como valor fundamental el desarrollo sostenible. Al final es el pilar de nuestro sistema, nuestra concepción, ¿no? O sea, todo lo que desarrollamos en el proyecto pues va siempre amparado, siempre enfocado a mantener un respeto con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Es nuestro objetivo primordial, ¿vale? Volviendo a lo que es a Propansa y las líneas de producto, así a grandes rasgos, veis que abarcamos un rango de soluciones tanto para el campo de la edificación como para la obra civil, a nivel de fachadas, de empilizaciones, de sótanos, de lo que sean pavimentos industriales o decorativos, colocación cerámica, adhesivos, aislamientos térmicos por exterior y también lo que sea toda la gama de soluciones técnicas para el hormigón, de alguna manera, ¿vale? Sistemas de refuerzo de estructuras. Realmente la idea hoy es dar cuatro pinceladas de nuestros sistemas constructivos relacionados con el campo del hormigón armado. ¿Qué productos podemos pensar en ellos? ¿Qué se englobarían dentro de este sistema de refuerzo? Pues entraríamos morteros estructurales, clase R4, tema de sistemas de inyección, ya sea a base de resinas o lechadas, adhesivos estructurales para el pegado estructural de perfilería, platabandas o incluso fibra carbono, resinas de anclaje para, sobre todo pensando en conectores, en conexión en refuerzos o recrecidos estructurales y, como no, el tema del CCRP, ¿no? Fibra, composites de fibra carbono para refuerzo estructural, ¿vale? Queremos entrar a nivel introductorio, realmente cuando estamos pensando o conceptualmente cuando estamos hablando de morteros de reparación solemos confundir lo que es una reparación de un refuerzo estructural, ¿no? Creo que merece la pena un poco distinguirlo y tener claro el concepto para poder ya atacar y seguir con lo que es la presentación. Al final, una reparación estructural, aunque utilice el mismo mortero, ya sea para reparar o para reforzar, una reparación estructural entendemos como un conjunto de acciones necesarias para recuperar las características originales de la estructura, mientras que un refuerzo, lo que estás buscando es incrementar, en la mayoría de los casos, incrementar la capacidad portante de la estructura original o mejorar sus prestaciones. ¿Qué conlleva? Una reparación estructural conlleva pues un recrecido, una recuperación de volúmenes, conservando la geometría original del elemento a reparar, mientras que un refuerzo puede llevar a una modificación de su geometría o incluso el añadido de elementos suplementarios, va a ser perfilería de acero, laminados, etc. Para que os hagáis la idea, esto sería la reparación de un pilar y esto sería un refuerzo de un pilar, ¿vale? Siguiendo con la presentación y a nivel introductorio, es fundamental que antes de acometer una intervención estructural pensemos y como primordial o de vital importancia planificar el estudio, el trabajo. Es importante conocer a nuestro paciente, conocer, inspeccionar la estructura, contenido competente, realizar una serie de ensayos para poder diagnosticar el porqué de los procesos patológicos que se dan en su estructura de hormigón. ¿Con qué fin? Pues con determinar el objeto de la intervención. Si hay que reparar, si hay que reforzar, si hay que hacer un tratamiento de fisuras, si hay que únicamente proteger, ver el objeto al final de la intervención. Para luego poder diseñar y calcular la técnica de refuerzo más adecuada o más, más adecuada al objeto, ¿no? Al objeto de la intervención. Y cómo no, sin dejar a un lado y teniendo en cuenta sobre todo la definición de un plan de mantenimiento futuro. Tener en cuenta que la N1504, que luego veremos, la norma que abarca todo lo que es relacionado con la reparación y protección del hormigón, establece planes de mantenimiento. El nuevo código estructural que va a venir también habla de mantenimiento de estructuras. Las grandes propiedades también están pensando en mantenerlo construido. O sea, es fundamental disponer de un plan de mantenimiento a futuro, ¿vale? ¿Quién puede proyectar una intervención estructural? Por poder, pues cualquiera, pero ¿quién debería? Al final es un técnico cualificado, una técnica cualificada que de algún modo sea capaz de interpretar de forma correcta el diagnóstico de los procesos patológicos que se detectan en su estructura, ¿vale? Para luego poder establecer una serie de métodos, una serie de métodos de puesta en obra y una serie de métodos de cálculo o un dimensionado acorde con las solicitaciones previstas, ¿vale?
importante un técnico, ir de la mano de un técnico cualificado. Pero también hemos de dejar de lado a la empresa especializada, o sea, quien ejecuta los trabajos de refuerzo en este caso, pues es una empresa contrastada que cuente con los medios, con los conocimientos y con el personal adecuado para poder ejecutar esos trabajos con plenas garantías. No será destacable también, pues, que es importante que tengan un técnico en obra para controlar los tajos y tener referencias de obra y con experiencia demostrable en obras ejecutadas de similar tipología, ¿vale? Evidentemente, ¿existe marco normativo? Pues sí, evidentemente lo hemos citado antes, el otro día, bueno, hace un mes o así, mis compañeros también hablaron de ella, la 1504, sobre todo es la norma sobre la cual, la norma armonizada europea, sobre la cual caen todos los trabajos de reparación, protección, refuerzo, anclajes que se ejecuten en cualquier estructura de hormigón armado. Por tanto, esa norma es como el libro de mesita que tengamos que tener, igual que el hormigón era el HE, pues el libro de mesita de dormir sería la 1504 para el nivel de reparación del hormigón. Tener en cuenta que la 1504 va ligado con un marcado C exigible a los productos que vas a utilizar en cualquier intervención estructural, y también tener en cuenta que el código técnico de calificación obliga a que esos productos que vas a utilizar en una estructura de hormigón tengan marcado CE. Excepto, cuidado, que luego incidiremos, con el tema de los sistemas innovadores. Los sistemas innovadores que contemplados como tal en lo que es en el código técnico de calificación, pues han de demostrar que cumplen con el código técnico mediante un documento de identidad técnica. O sea, has de evaluar la conformidad y la idoneidad del uso de esos sistemas en obra, ¿vale? Siguiendo con el marco normativo y con la 1504, como ya sabéis, ya os explicó nuestro compañero David y Roberto en pasados webinars, la 1504 consta de 10 partes, lo que va referente a producto, a prestaciones técnicas de los sistemas a utilizar en cualquier intervención, están reflejados de la parte 2 a la 7 de la norma. En concreto, lo que se atañe hoy a nivel normativo y a nivel de refuerzo sería la parte 3 ligado con morteros de reparación estructural, la parte 4 con resina, sobre todo de anclaje, de pegado estructural para platabandas, etc. La parte 5 con productos de inyección, no hormigón, y la 6 a nivel de anclajes. Destacar también la parte 8, nos cae directamente al fabricante, habla de control de calidad, sobre todo de los procesos productivos de todos los materiales fabricados por nosotros en este caso, ¿vale? Al final, una serie de auditorías, una serie de trazabilidad, es de mirar la trazabilidad de los procesos productivos para garantizar que esos productos pues cumplen con lo estipulado en ficha técnica. Fijaros también, la parte 9 caería lo que sería a los técnicos, sobre todo técnicos proyectistas, a los calculistas, a aquellos proyectistas que van a desarrollar el proyecto de ejecutivo de una intervención. ¿Qué marca la norma? Pues marca una serie de principios y métodos asociados en función del uso, en función del objetivo a conseguir, bastante estructurado, que ayuden al técnico a definir lo que sería el proyecto de intervención, ¿vale? Y por último, la parte 10 le cae directa a lo que es a la empresa fabricante, al contratista especialista. Ahí se barajan buenas praxis desde que sería preparación del soporte, cómo descarnar el armado, cómo realizar un correcto cajeado, etcétera. Cómo controlar los acopios, cómo recibir los materiales. Al final, la 1504 es una norma muy completa que abarca y que pone en solfa a todos los actores que juegan en la liga de la reparación estructural o la protección del hormigón, ¿vale? Sería organismos de control a nivel de ensayos en organismos certificados, lo que sería la empresa fabricante de esos productos, los técnicos proyectistas y también la empresa de aplicación, los aplicadores al final, ¿vale? Siguiendo con la presentación, y antes de entrar en lo que sean los sistemas clásicos que hemos definido de refuerzo, los que conocéis todos, ¿no?, merece la pena de hacer un pequeño apunte a nivel de tratamiento de fisuras de hormigón armado, ¿vale? En el mercado existen diferentes soluciones, ya sean sintéticas a base de epoxi o a base de poliuretano, o bien cementosas, como serían micromorteros de elevada fluidez, para acometer intervenciones de dos tipos, una que sería más a nivel estructural, una donde estás buscando conservar o recuperar la capacidad estructural de un elemento de hormigón, devolverle el monolitismo que llamamos, que puedes acometerlo con resinas epoxi o morteros fluidos, que luego veremos,
O otra vía que sería cuando estás buscando cortar, obturar vías de agua, o cuando estás buscando por la impermeabilidad y también absorción de movimientos en unos pantallas donde tengas entradas de agua o agentes agresivos, pues lo solventarías con resinas en base poliuretano, flexible o no, o más semirrígida, ¿vale? Hoy el foco lo ponemos en la inyección estructural de fisuras. ¿Hay que estar buscando? Pues estás buscando rellenar esa fisura, de alguna manera, volverle a pegar esos elementos separados, entre comillas, por micras, ¿vale? Asegurando al final una correcta transmisión de cargas de esfuerzo entre los elementos. Es una reparación a nivel estructural. Estás buscando rigidizar lo que es tu elemento estructural. A modo de ejemplo, podéis ver en este caso es un pórtico altamente fisurado, el cual se optó pues, después de combinar productos de inyección epoxi con productos espatulables para lo que sería el tratamiento superficial de la fisura, conexión de las cánulas de inyección, ¿vale? Y luego empezar lo que sería la inyección de abajo arriba con un calderín o una máquina de presión para poder conseguir que la resina, aunque sea de muy baja viscosidad, pues conseguir facilitar la entrada en el elemento estructural. Finalmente, todo después de inyectar el betopox inyección, pues procedimos en su día a espatular superficialmente y sellar todo lo que sería los orificios y todo el acabado con un mortero epoxi, ¿no? El betopox 920. Otro sistema clásico de inyección estructural, pensando en el refuerzo estructural de hormigón, podría ser este que veis aquí, donde estamos buscando, aquí fue un refuerzo tradicional con vigas IPN, donde estabas buscando que la transferencia de cargas entre el forjado y la viga IPN pues sea solidaria, donde el intersticio es la holgura que te quedaba por retacarla con algún tipo de solución. En este caso se optó por inyectar, con una, aquí ves la cánula también, inyectar lo que sería una lechada de inyección de altas prestaciones pensada para como granulidad muy fina, pensada para ejecutar inyecciones de ese tipo. Cuando tienes más holgura, podías tirar de morteros tipo Grout inyectables, la gama Propamestar estándar, que te está dando cerca de 100 MPa a 28 días, pero al final lo que estás buscando, en función de la geometría y de la holgura que te quede, pues optarías por un tipo de lechada u otra, ¿vale? Como complemento de refuerzo a sistemas tradicionales a base de recrecido secciones, pues citaríamos lo que sería el tema de merece la pena citarle los productos y sistemas para encaje estructural. Tenemos dos productos donde realmente estamos pensando en conectar tu estructura antigua con el nuevo recrecido de mortero, pues conectarla, el anclaje, el conector, conectarlo con o anclarlo con resinas epoxi y estructurales. En consistencia fluida, que sea el botopox anclaje, sobre todo pensando en soleras o en capas de compresión, o el producto NF-EPO, que sería para lo que se llama anclajes estructurales tixotrópicos, en un pilar recrecido a base en formato cartucho, que tú lo extruyes vía una pistola neumática o manual, ¿vale? Deciros que estas resinas de anclaje, la NF-EPO, por ejemplo, ellos disponen de un DITE propio, bajo el cual son documentos de una técnica europeo, el cual recoge un abaco de cálculo para diferentes tipos de barra corrugada, diferentes diámetros, para ligados con diferentes calidades de hormigón, dando un factor de anclaje apto para calcular, para calculistas que puedan coger con esta resina factor de anclaje, dimensionar el tipo de refuerzo al cometer, ¿vale? Sistema clásico, ejecutar una capa de compresión en forjado. Cuando estás buscando esto, pues al final, ¿qué proceso constructivo llegas? Pues ya tienes lo que sería tu forjado a reforzar por recrecido de sección de la capa de compresión, pues ejecutar, colectar todo con el betopox anclajes, toda la serie de conectores que veis aquí, ahí en el forjado anclados, para solucionar sobre todo el tema de rasante, colocar lo que sea el mallazo de reparto y en última instancia pues aplicar lo que sería el propan recrecido pronto, que es un mortero de recrecido especial para acometer este tipo de intervenciones. Problemas o limitaciones de este sistema de campo de compresión, pues al final sobre todo los tiempos de ejecución y la pérdida de altura o espacio habitable. O sea que estás hablando, depende del dimensionado del calculista, pero te puedes ir a 4 centímetros, 5, depende, ¿vale?
Cuando tenemos problemas de sobrecarga, problemas estructurales de peso, hemos desarrollado en Propansa pues un mortero de recrecido ligero, aligero AR, aquí lo veis en la foto. Al final deja de ser un micro hormigón aligerado, es bombeable, es importante, lo puedes bombear en edificación. Y que al final, si lo comparas con un hormigón tradicional de planta, pues te estás yendo a un 40% más de ligereza versus a un convencional. Esto sobre todo cuando estamos buscando, tengamos problemas de sobrecargas o de peso, que estemos limitados por peso. ¿Vale? Al final, como resumen, pues ¿qué optaríamos? Por el Betopox Anclajes como producto de anclaje de los conectores y para poder armar, atar el nuevo armado y para solucionar problemas de rasante. Y luego lo que sea la gama de morteros cementosos de recrecido, que adicionalmente al que hemos hablado del aligerado, el AR, tenemos dos soluciones más. Uno sería el recrecido Pronto Plus, que es un mortero fragado rápido y secado muy rápido que te permite transitarlo a las 2-3 horas. Luego tenemos un mortero recrecido pronto, le damos, normal, de fragado normal, para secado rápido, pero fragado normal. Al final, en función de las necesidades, los requisitos de obra, pues tiraremos por una solución u otra. ¿Vale? Seguimos. ¿Dónde podemos recrecer también? ¿Qué podemos recrecer más? Por lo típico, en edificación, pues jácenas, vigas, nervios entre pilares. En este caso, es una muy buena solución para incrementar la carga en forjados. ¿Vale? ¿Problemas? Pues puede ser por la pérdida de espacio habitable, por cotas, por gálibo, o también alturas libres. Y lo único que te permite es, sobre todo, si no hay problemas de espacio o alturas libres, pues te permite una ejecución segura y sólida en edificación, ¿vale? También. Técnicas hemos aplicado, la foto que veis aquí, en este caso se optó, como era accesible, se optó a encofrar a tres caras, lo que es la jácena, y por vertido, bueno, por bombeo, se bombeó todo un mortero de reparación estructural R4 fluido, que luego veremos. Podríamos haber optado por el tema de proyección, si encofras a dos caras y proyectamos una máquina en condiciones y proyectamos un mortero de reparación R4 de consistencia tixotópica, ¿vale? Esto sería como quedó el sótano, se recrecieron pilares y jacen en este caso, ¿vale? Resumen de lo que serían las tecnologías empleadas, volvemos a incidir en el taco químico, la resina de anclaje certificada extrusionable por pistola, con DIT europeo, clasificada, ¿vale? Y luego, en función del método constructivo decidido por la dirección facultativa o por el técnico calculista, pues optaríamos o bien con el Propan Repar Tecnofluid, un mortero suforresistente clase R4 de consistencia fluida, o bien, si lo que estamos buscando es métodos más de aplicación por vía mecánica, pero por proyección, podemos optar por un mortero de consistencia tixotrópica, que sería el Tecno SR, ¿vale? Final destacar que tanto la gama Propan Tecnofluid como Tecno-SR, como ventaja competitiva, destacar el triple marcado CE. Al final está certificado conforme a la parte 2 como mortero protector frente a la entrada de agua. O sea, estás evitando o estás protegiendo frente a la entrada de agentes agresivos a tu estructura. Está clasificado con la parte 3 como mortero de reparación estructural, en este caso de refuerzo estructural. Y también por la parte 7 como protector frente a la corrosión del armado, ¿vale? Al final es una gama sólida y compacta para tener una intervención, conseguir una intervención de garantías. Otras técnicas de recrecido con morteros, pues el encamisado de pilares, que hemos avanzado antes, ¿no?, de la presentación al principio. En este caso, fijaros aquí el anclaje de conectores, la aportación de nueva cuantía cero, pero más importante es dar continuidad a ese armado longitudinal, que haya una conexión entre los forjados contiguos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos al final para transferir las cargas correctamente y mejorar la capacidad portante de tu estructura. Es un método fiable y muy, muy empleado, sobre todo en edificación. Importante también destacar que decir, pues emplear encofrado perfectamente diseñados para este tipo de intervenciones y sellarlos correctamente, para no haya ninguna fuga de lo que es el mortero por los intersticios del encofrado, ¿vale? Hay que sellarlo. Resultado, un acabado compacto, sin coqueras y de buena continuidad, ¿vale? Seguimos con un caso poco habitual, pero me ha hecho gracia ponerlo porque es diferente, pero
al nivel aquí se buscaba en este caso era una estructura metálica, unos pilares metálicos esbeltos, finos, que al final se estaba buscando mejorar la capacidad estructural y también la contribución frente al fuego. ¿Qué se hizo en este caso? Veis aquí las esperas, se hizo un nuevo, se aportó una nueva cuantía de acero atada a las esperas estas que hemos comentado. Evidentemente, todo lo que es estructura metálica se chorreó con arena para limpiarla y evitar que hubiese cualquier tipo de residuo, resto, grasa o lo que sea para que perjudicase la posterior adherencia del mortero. Se encofró, se selló el encofrado y luego posteriormente se procedió a la inyección del mortero R4 fluido, consiguiendo que una mejora estructural a la compresión y también una protección adicional frente al fuego, ¿vale? Lo hemos adelantado antes, hemos hablado de morteros fluidos. Nosotros apostamos mucho por los sistemas fluidos de reparación, de refuerzo estructural, de refuerzo sobre todo, ¿vale? Aunque también es buena opción el tema de proyección, o sea, tú encofrar, o sea, meter tus maestras, encofrar dos caras y utilizar un mortero R4 tixotóplico que sea proyectable, es una buena alternativa. En este caso, nuestros morteros de la gama Tecno están formulados para conseguir el efecto rebote mínimo. O sea, al final tienes una poca pérdida de material. Al final, cuando estás proyectando sobre tu pilar con alta cuantía de acero. El producto en sí sería el Tecno SR, que llamamos nosotros. Cambiamos de tercio. Encamisados de pilares. Pues un sistema también tradicional que nos encontramos día a día, pues sería hacerle lo que sería una camisa o un envoltorio, ¿no?, de en chapa de acero a lo que sería tu elemento estructural, en este caso pilares. Pensando en confinamiento, ¿no? Cuando es resolver problemas de refuerzo de confinamiento, lo puedes ejecutar con este tipo de soluciones, con este tipo de chapones, o soluciones más novedosas que luego veremos a base de fibra carbono, ¿no?, un enfajado de lo que sería tu pilar, en este caso. En este caso, por la geometría del pilar y por la tal, se optó por ir con un chapón de acero. Problemas a niveles, sobre todo a nivel de tiempo y dificultad de ejecución, pensar que tenemos que ir de la mano con un equipo de soldadores profesionales que sepan lo que tengan entre manos para realizar una armazón en garantías, ¿vale? Adicionalmente, que requerirá ser un chapón y estar sometido a ambientes agresivos, a la intemperie, pues necesitas una protección adicional frente a la corrosión y, por qué no decirlo, también al fuego, ¿no? ¿Cómo solventamos esto? En el caso de la foto que veis aquí, la obra en cuestión, por holgura y por tipología de obra, nos permitía hacer bombeos de morteros pues ya de un cierto calibre y cierto espesor. En este caso se empleó la gama de Grouse, de morteros fluidos de relleno, que sería la gama Propam estándar. Como he comentado antes, estás a 90 y pico megapascales a 28 días. Son morteros muy potentes para este uso, pero no es lo habitual. Lo más habitual será que esa camisa esté más solidaria, más cerca a lo que es al núcleo de estructural de hormigón, por lo cual se utilizan, pues, o bien lechadas de granulometría muy fina, lechadas cementosas tipo cable grout, o resinas epoxi, como sea el Betobox inyección, ¿vale? Otro caso típico de refuerzo, con gran capacidad de refuerzo, que aporta una gran cuantía, sería lo que sería el recrecido con perfilería de acero. O sea, típico empresillado y adhesión de angulares con un adhesivo epoxi, en este caso el Betobox 920. Dificultades después, pues la ejecución, lo volvemos a insistir, trabajo de soldadura, tiene que ser un equipo cualificado, un equipo de caldereros o un equipo de soldadores que tengan por la mano este tipo de trabajos. Vuelve a ser recurrente la protección de la corrosión del acero, cuando una vez acabado el hostal, y en este caso sí que es el problema o dificultad que puedes encontrar en pequeños espacios o parkings o tal, es la pérdida de espacio habitable. O sea, puedes tener problemas de alturas libres o incluso pérdida de habitabilidad. Una plaza de parking, por ejemplo, un trastero que lo pierdes, pues puede ser un agravio para la propiedad de alguna manera. Antes de cambiar y entrar a lo que sería a entrar con nuestro sistema de refuerzo Propam Carbocom, y un poco también pensando en que no sea uno que empezó a hablar y tal, lo suyo sería interactuar con vosotros y os agradecería un poco que contestáis a estas breves preguntas y así recibir algún input vuestro también, ¿sabes? Así lo hacemos un poco más participativo dentro de lo que cabe. Al final yo estoy hablando
con la pantalla no os veo, y supongo que estáis todos ahí, pues por lo menos para despertar un poco de interés. Más que nada, pensando en los sistemas de refuerzo estructural de hormigón armado con materiales compuestos, nos gustaría saber si contestéis estas dos breves preguntas, ¿no? Sí. Manel. Hemos abierto la votación para ver si podéis responder las dos preguntas y enviarnos las respuestas. Hay que contestar las dos preguntas. Entonces, a la que haya un tanto por ciento ya elevado, ya empiezan a responder. Hace calor, ¿eh, Dani? Sí, hoy aprieta. Hoy el tema aprieta. Hoy es jueves y ya estamos. Final de semana ya. Perfecto, pues siguen votando. Aprovecho mientras estáis votando para recordaros que las preguntas las hagáis en la zona de preguntas y respuestas, ¿vale? En el icono y no por el chat. Bueno, pues ya siguen votando, sigue subiendo el tanto por ciento. Hay que responder las dos preguntas, si no, no dejan enviar las respuestas. De acuerdo, pues aquí tenemos las respuestas. Muy bien. Vemos que... Sí, justamente está un poco equilibrado, ¿no? O sea, no estamos ahí 50-50 prácticamente. No lo tenemos muy claro, el tema del, ¿no? Del DIT sistema y con los refuerzos. Uh-huh. Vale, perfecto. Muy bien, pues seguimos. Gracias, Manel. Sigo. Pues entrando ya un poco a lo que sería materia. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Vale. A nivel introductorio, pues ¿qué es el CFRP? Veis las siglas por ahí, las veréis, las cito yo en el DIT, en los manuales. Al final deja de ser un polímero reforzado con fibra de carbono para refuerzo estructural por adherencia. Siempre estás pensando que estás adhiriendo algo, algo a tu hormigón, a tu estructura. Siempre trabajas por adherencia. O sea, de ahí es vital incidir en la elección de los adhesivos que sea la correcta. ¿Vale? Luego lo veremos. Al final, rápido, diagrama de tensión de formación, deformabilidad de los diferentes materiales versus a sus tensiones admisibles, acero, comportamiento elástico-plástico, la fibra carbono, tienes un comportamiento elástico. Al final veis que los códigos de diseño, las guías de diseño que trabajamos a nivel, sobre todo Europa, luego veremos el FIP y tal, están hablando de formaciones en torno al 8 como máximo, 8 por 1000, y al final tienes un resguardo de seguridad importante con el uso de fibra carbono versus a un acero, ¿vale? ¿Para qué sirve? Pues que podemos solventar al final por refuerzo estructural a flexión, a cortante y a confinamiento. Luego lo entraremos a detalle. ¿En qué casos? Pues realizaciones estructurales, cuando estamos buscando un cambio de uso de un local residencial que pase de un edificio local residencial a uso industrial, por ejemplo, a una tienda, a un taller. Cambio normativo, cambio de códigos estructurales. Cuando hay algunos errores a nivel de diseño, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución, ya os habéis dejado algún armado, os habéis dejado los hormigones no sean los esperados, etcétera, pues ahí podemos intervenir con este tipo de sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Pues al final las ventajas competitivas de estos sistemas de refuerzo de más novedosos o innovadores que hemos comentado antes, pues sobre todo es la gran ligereza, ¿no? Es un peso despreciable versus otros sistemas. Imaginaos vosotros que tenéis que reforzar unas viguetas, ¿vale? Por problemas de flexión, podrías, en función del tipo de la... Siempre hay que estudiarlo particularmente cada caso, ¿no? Pero a grosso modo, si tú puedes solventar el tema con un recrecido de secciones, podrías solventarlo por la adhesión de platabandas o utilizando un laminado de fibra de carbono. Fibra de carbono, pensar que si haces una correlación de pesos entre un recrecido de secciones para un mismo uso, una misma carga, versus una chapa o versus un laminado, pues te irías a 80-10-1, así a lo bruto, ¿vale?
Entonces, recrecido, chapón con fibra, ¿vale? Te aporta resistencias 10 veces más que el acero. Ahí está un poco el diagrama de tensión de formación. Espesores, estás en espesor 1,2, 1,4. Espesores prácticamente despreciables, que no te afecta ni la forma original ni la arquitectura, de alguna manera. Son durables porque no son sensibles a la corrosión. Presentan una gran resistencia química y ofrece una protección adicional al hormigón armado. Luego veremos un caso donde se utilizó un enfajado para proteger la estructura sin adicionalmente, lo veréis. Son fáciles de diseñar y colocar, siempre de la mano de un técnico que ejecute el cálculo y de una empresa especialista que ejecute los trabajos de aplicación. Importante también destacar nosotros como Prepansa BTEC, tenemos un equipo técnico potente y también de obra que enseña o de alguna manera ofrece el servicio de ofrecer de alguna manera formaciones in situ a aquellas empresas que, especializadas o no, que quieran aprender o que quieran evolucionar el tema del refuerzo estructural con fibra, ¿vale? Importante, puedes acometer una intervención teniendo la estructura en servicio, en uso. No es un refuerzo destructivo, no tienes que replicar más de lo que sería reparación o saneo del hormigón. Y no deja de ser un sistema económico. Al final, por reducción de plazos y por medios auxiliares, al final te salen los números, ejecutando los refuerzos con fibra de carbono. A nivel de sistemas que disponemos o que hay en el mercado, distinguimos dos grandes grupos, que serán los tejidos de fibra de carbono y los laminados de fibra de carbono. Al final, el tejido te permite solventar refuerzos a cortante, axil, confinamiento y flexión. No deja de ser una tela de carbono, ¿vale? Que lo adhieres in situ con un adhesivo. Y, por otro lado, tienes los laminados de fibra de carbono para solventar problemas o refuerzos a flexión, como tanto momentos positivos como momentos negativos. Esos son los que sean los sistemas de refuerzo clásicos en fibra de carbono. Nosotros vamos un poco más allá y pensando en sistemas de refuerzo de última generación, el CFRP que hemos comentado antes, tenemos en portfolio un sistema certificado también bulonable. O sea, al final, el bulón tú puedes perforar tu laminado anclándolo al soporte de hormigón, incrementando la resistencia a flexotracción de la viga. Entrado en materia, que es como un refuerzo clásico con tejido, pues combinas lo que sería al final realizar un composite in situ. ¿Qué quiere decir eso? Pues emplear un adhesivo estructural, Betopox Carbo, muy fluido, impregnar in situ un textil, como viene en un rollo, unas bobinas, que tú la vas impregnando con el adhesivo estructural in situ, adaptando la geometría que tengas tú en tu obra, para resolver los casos de cortante, axil, confinamiento y flexión. ¿Vale? Esto sería el tejido. A nivel de laminados, pues estás dando otro tipo de adhesivo, espatulable, ¿vale? Un adhesivo espatulable para pegar o adherir platabandas en fibra de carbono, resolviendo problemas de o refuerzo a momentos de positivos y negativos. Este caso es un forjado reticular solventado con fibra de carbono o el laminado. Importante, caracterización del sistema. Hemos hablado de que el código técnico, después de la encuesta y tal, el código técnico clasifica los diferentes sistemas y productos a utilizar en las obras de edificación, ¿vale? Con productos que han de estar certificados bajo marcado CE. Tiene que estar bajo el paraguas de la certificación CE. En el caso de refuerzo estructural, y pensando que los códigos del sistema en sí son sistemas de refuerzo adheridos a tu hormigón, es de vital importancia disponer de adhesivos certificados como adhesivos epoxis estructurales conforme a 1504 parte 4, que marca la norma, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de otra manera podrías en riesgo el éxito de tu intervención. Es fundamental disponer de un adhesivo adecuado y apropiado y validado y caracterizado conforme los abacos de cálculo que marca la norma. Es importante tenerlo para evitar el fallo arrasante de tu adhesivo y que se te despegue antes de lo previsto cuando entre en carga. Esto es fundamental, ¿vale? Pero vamos más allá.
Nosotros vamos más allá. Aparte de los adhesivos, hemos de certificar el sistema. Los adhesivos forman parte de un sistema. Tienes adhesivos y tienes el producto en carbono, sea en laminado o en tejido. Entonces, todo el sistema has de ensayarlo, has de verificar su conformidad con el uso previsto. Pero al final, nosotros, ¿qué optamos? Pues tirar del DIT, o sea, llevar a cabo la obtención de un documento de identidad técnica con el Torroja, Instituto Eduardo Torroja de la Construcción, para verificar el qué, pues el comportamiento mecánico del sistema Probam Carbocom. Pues, ¿qué hicimos? Pues al final tuvimos que someter a evaluación en los laboratorios del Torroja, pues someter a ensayo, pues, por ejemplo, la tracción de elementos de un armado en flexión. Fabricamos una serie de pilares, unas vigas de 4 metros, biapoyadas, y hicimos una serie de ensayos. ¿Qué tipo de ensayo hicimos? Colocamos una viga de testigo, una viga blanca que llevamos como referencia. Luego procedimos a hacer un refuerzo con únicamente un laminado adherido, que sería el Propan Carbocom, para luego posteriormente también romper, hacer un refuerzo comparativo con tejido, con el Propan Carbocom tejido, y luego el Propan Carbocom bulonado, el Carbocom Plus, ¿vale? Esto nos llevó también a evaluar un diferencial, el incremento de carga sometida de un versus a la viga original, cómo incrementas las cargas con únicamente adhesión con el Betopost BL o con el Betopost más el bulonado. Luego lo veremos más en concreto. También resolvimos casos o simulamos casos de refuerzo de pilares a confinamiento. Llevamos a cabo, pues, 4 pilares de sección prismática de 30x30, 2,5 de alto, y los forramos 2 pilares con una capa de tejido y otros 2 pilares con 2 capas de tejido, viendo el incremento de carga admisible por uno y por otro. Y por último, también evaluamos el refuerzo de vigas acortante, ¿vale? Evaluando diferentes vigas, diferentes sistemas de refuerzo. 2 vigas de ellas las reforzamos con una banda de tejido en las cabezas de viga. Otras 2 vigas lo hicimos con lo mismo tejido, pero anclado con un bulonado en la cabeza de anclaje, ¿vale? Y lo mismo, sometemos a compresión y vimos a ver la flexotracción, cómo se comportaba las vigas, ¿vale? El DIT va más allá de únicamente ensayar y caracterizar los sistemas y los productos y su uso y ser conforme al código técnico. El DIT, si os dais cuenta, también hace referencia a criterios de cálculo. Entra en las guías de diseño europea, como el FIP, que luego veremos. Entra también importante en determinar la puesta en obra, cómo son las buenas praxis de puesta en obra, preparación del soporte, del redondeando de cantos en pilares, por ejemplo, de lo que sería todas las fases de aplicación de los productos. Ahí entra la evaluación técnica que hace el Torroja, es muy estricta al respecto. Al final, ¿con qué fin? Pues con validar o con ver el comportamiento estructural del sistema. Y otro punto importante también que merece la pena tener en cuenta es que el equipo del Instituto Eduardo Torroja también nos hace, de alguna manera, partícipes, hace que aportemos una serie de referencias de obra, las cuales ellas hacen un seguimiento in situ, real, de los procedimientos de aplicación, de cómo se colocó, cómo, en qué zona, cuántos metros, cómo se hizo el proceso ejecutivo y tal, y hace un seguimiento en el tiempo para ver que realmente lo proyectado con lo ejecutado y con el paso del tiempo es durable y es perdurable, ¿no? Al final, pensar que en nuestro DIT estamos certificando obras realizadas, pues, con referencias de hace más de 15 años, ¿vale? Quedaos con la historia de que el DIT es un documento técnico adicional que al final lo que está ofreciendo es una seguridad al final versus a la propiedad y al calculista, que está empleando productos y sistemas certificados por un ente externo avalado a nivel europeo, como es el Torroja, ¿vale? A nivel de diseño y dimensionamiento, pues el dimensionamiento de refuerzo hasta la fecha, hasta hace el año pasado, más concretamente, pues a nivel Europa, pues todos tirábamos del FIP, del Boletín 14, es un documento del 2001, Ahora, desde mayo pasado, ha evolucionado y se ha sacado la nueva guía, que es el
90. Nosotros comentaros que nuestro DID ya está dimensionado bajo este paraguas del Boletín 90. Y adicionalmente, también comentaros que disponemos de una herramienta de cálculo, un software de cálculo propio, que al final ayuda al técnico proyectista, está a vuestra disposición, al técnico proyectista ayuda a poder dimensionar, pues, a solucionar sus sistemas de refuerzo a base de laminados o hojas de fibra con nuestros sistemas, de alguna manera, ¿vale? Entrando en los tipos de refuerzo que podemos solventar, refuerzo a flexión, está claro, las casuísticas típicas, ¿cómo podemos solventarla? Diga traccionada, zona comprimida, pues con laminado, por ejemplo. En este caso es una viga prefabricada que se determinó pues realizar el refuerzo estructural a flexión por la parte de abajo, mientras que, por ejemplo, también esfuerzos a momentos negativos los podemos solventar perfectamente también con laminados de fibra carbono. Esto es un caso de un forjado donde se optó por reforzar a negativos con laminados de fibra carbono. Tipos de refuerzo acortante, pensando aquí los esfuerzos donde se generan, sobre todo es serían las cabezas de las vigas. Este caso es más, no complicado, pues, sino más peliagudo, ¿no? Hay también discrepancias a nivel de cálculo de cómo solventarlo y tal, pero es bueno comentar que lo ideal, evidentemente, sería poder hacer envolver al 100% lo que sería tu viga descolgada con fibra de carbono. Sería el sistema más eficaz, pero poco práctico o de difícil ejecución. Prácticamente ninguna obra podrás ejecutar esto. ¿Dónde podemos llegar? Pues a una intermedia, pues sería pues un forro a modo de U a tres caras, siempre y cuando con un anclaje superior en cabeza, ¿vale? Mediante pernos pasantes sobre un laminado multidireccional, sobre el Carbocom Plus. Ejecutaríamos lo que es, resolveríamos en cabeza de pilares el refuerzo cortante con la hoja de fibra y lo ataríamos, lo coseríamos con el laminado Carbocom Plus en cabeza, ¿vale? El otro sistema que os podéis pensar y que es más fácil de ejecutar y tal, pero que no es para nada recomendado y no se debe utilizar nunca, es emplear únicamente en los laterales de la viga lo que sería el refuerzo con fibra, ¿vale? Con hoja de fibra. La disposición de las fibras o cómo colocamos el tejido en obra también merece un apunte. Fijaros que tú puedes colocar las hojas de fibra nuestras, están orientadas en un sentido, entonces puedes colocarlo, la orientación de las fibras en vertical, según la jacena, la viga, es práctico, aunque lo más ideal desde el punto de vista estructural sería colocarlas a 45 grados, ¿no? por el desarrollo de ruptura de cortante típico, ¿no? Ahora, esto es poco práctico, en obra un aplicador le dices que debe colocar las hojas de fibra a 45 grados y realmente podemos tener un problema, de ser muy, muy experto, muy especializado, ¿vale? En este caso, antes os he apuntado un poco, sería un caso donde colocamos o forramos las jacenas con hoja de fibra y en este caso, fijáis, diré, ostras, habéis colocado, habéis forrado todo lo que es la viga con la hoja de fibra. Pues sí, en este caso, sí, porque el calculista de alguna manera quiso solventar en un sentido, los laminados entre bovedillas cerámicas, está claro, el refuerzo a flexión con laminados, pero luego en otras jacenas transversales solventó el refuerzo a flexión con laminado y luego posteriormente, para resolver el problema cortante, se forró, aparte de lo que es una cabeza de viga, se forró toda la viga. ¿Por qué? Por un tema de mejorar de la durabilidad del refuerzo. ¿Por qué? Porque al final estás protegiendo a tu elemento estructural de hormigón frente a agresiones externas, ¿no? Hemos comentado antes que es de alguna manera resistente a los agentes agresivos, ¿no? Externos en un interior, estamos hablando, ¿vale? Entonces el calculista optó por forrarla totalmente. Estructuralmente no tenía sentido, si ya solo en cabezas, pero se optó por temas de durabilidad, forrarla entera. Último tipo de refuerzo, al final lo hemos visto hasta antes con el chapón metálico, refuerzo de confinamiento. Aquí entramos, la idea es abrazar el pilar con fibra de carbono, ¿vale? Confinando el elemento estructural de hormigón para mejorar las prestaciones de incremento de carga. Aquí introducimos el concepto de coeficiente de Poisson, al final, que sería, bueno, un criterio de proporcionalidad, ¿no? Entre lo que es la carga axial aplicada
de compresión y la deformación transversal del pilar. Casos típicos, pues aplicarlo en confinamiento de pilares de sección cuadrada, ¿vale? O también en lo más óptimo, lo más eficaz, en sección circular. ¿Por qué digo esto? Que al final, cuando ejecutamos intervenciones a nivel de refuerzo o confinamiento en pilares de sección rectangular, hemos de procurar desbastar y reducir al máximo el canto del pilar. ¿Para qué? Para que sea para asimilarlo más a un pilar de sección circular y que conseguir una mayor eficacia al refuerzo. Por un lado, y por otro lado, para evitar que cuando entre en carga la propia arista del elemento constructivo, del pilar, nos pueda romper o rasgar lo que es la fibra de carbón. Entonces, pues lo redondearíamos, ¿vale? Seguimos. Refuerzo de última generación, Carbocón Plus, el bulonable. Aquí conjugas dos conceptos, lo que sería, juegas con el adhesivo epoxi espatulable certificado por la parte 4 de la norma, 1504, certificado, con el bulonable. Te permite taladrarlo para luego incorporar lo que sería el perno y la plata de reparto, la placa de reparto. Pensar, hablamos de laminados multidireccionales, está orientado a las fibras en todos los sentidos, o sea, con el fin de que tú puedas taladrar y perforar tu laminado sin que se rasgue la plata banda, ¿vale? ¿Qué nos aporta el bulonado mecánico? Pues al final tú consigues incrementar la resistencia a flexión de tu elemento estructural, aumentando la capacidad resistente, estás mejorando la resistencia frente a causas accidentales, explosiones, impactos, sismo, te aporta importantísimo un resguardo de seguridad adicional a la estructura, luego lo veremos con un ensayo que veréis, evitando la rotura frágil de la viga y proporcionando un comportamiento semidúctil de la estructura. Fijaos en este ensayo, rotura por fisuramiento, aquí en la cabeza veis el gato y en la punta se aprecia una probeta de hormigón con un laminado solo pegado, ¿vale? Una que era adherido con el adhesivo estructural y aquí se somete a un ensayo de tracción, ¿vale? De cizalla. Evaluando, como veis aquí, todo lo que sería la parte gris más oscura sería el fallo adhesivo, entre comillas, solo sería todo el hormigón, el fallo cohesivo, o sea, la rotura cohesiva, donde realmente has arrancado todo el hormigón, donde ves el efecto del adhesivo. Si el mismo ensayo, la misma probeta, cuando lo ejecutamos con el perno de anclaje, se demostró que realmente la misma probeta, misma sección y mismo ensayo de rotura por cizalla, conseguimos un incremento de carga, en este caso, de un 44%, o sea, bastante sustancial, de alguna manera. Hicimos más ensayos, hemos evaluado pues, más ensayos. Fabricamos unas vigas en T, con un pórtico de carga, con dos puntos de carga. ¿Qué hicimos? Pues romper una primera viga en T sin ningún tipo de refuerzo para tener, lo que hemos dicho antes, el blanco, ¿no? La referencia. Posteriormente, una misma viga, misma tipología, misma calidad de hormigón, misma cuantía de acero y dimensionado de acero, pues se le adhirió, se pegó una plata banda de laminado Carbocón, ¿vale? Entonces, después de la deformación plástica de las armaduras y de una gran deflexión de lo que es de la viga antes de rotura, se consiguió lo que sería brutal la foto, una rotura de hormigón por desgarro. Aquí veis el laminado perfectamente adherido al hormigón y aquí lo que hizo un fallo, un rip-off, que sea toda la rotura del recubrimiento de hormigón, ¿vale? Este fue el ensayo 1 que hicimos. La otra viga, la que se unió a la compresión, fue lo mismo, pero en este caso la viga en T era un laminado pegado y bulonable. O sea, con el Carbocón Plus se sometió lo mismo, dos puntos de carga, mismo tipología de ensayo, y se evaluó la estructura. En este caso se vio que la rotura se produjo después de la deformación plástica de las armaduras, pues se vio que el laminado soportaba la rotura de la viga sin desplomarse, o sea, continúa rompiéndose la viga, el laminado seguía adherido gracias al bulón y el bulón entraba en carga. Entonces, ¿consiguiéndose qué? Pues conseguimos que una lenta rotura del laminado y evitando una rotura frágil por desgarro del hormigón de recubrimiento. Esto a nivel de gráfica, para que se entienda un poco así rápido lo que hemos estado hablando, la gráfica verde supone
la viga blanca, o sea, lo que soporta una viga sin ningún tipo de refuerzo. La gráfica esta primera, de color así más morado, más lila, es la misma viga en T, pero aplicado un refuerzo adherido con propan carbocom, donde realmente se estableció un incremento de carga en torno al 44%. Aquí. La gráfica naranja es el carbocom plus, un laminado adherido y volumable con dos planos de anclaje, consiguiéndose incrementos de carga en torno al 54%, y así sucesivamente. Aquí está la gráfica azul, fue con 6 pernos, ahí con más pernos. Al final, el perno te está aumentando de alguna manera la resistencia a flexotracción de la viga. O sea, una vez ya la resina ya no trabaja, entra el refuerzo que está traccionado, anclado por los bulones, con el consecuente aporte de seguridad a nivel de desplome del refuerzo, ¿vale? Es una ventaja competitiva importante tener en cuenta este tipo de refuerzos. Vamos a ir rápido. Referencias de obra que vamos a ver. En este caso se repite lo mismo visto antes. En este caso el calculista, pues por la misma razón de durabilidad que hemos explicado antes, decidió evidentemente reforzar la flexión con un laminado bulonable. Las cabezas de pilares se forraron con un tejido en forma de U. Y adicionalmente se trató toda la viga entera por temas de durabilidad y de protección de la viga. En este caso el calculista, en vez de emplear aquí en cabeza de anclaje, en vertical, un laminado carbocom plus, pues optó por perfilería, por un angular metálico. O sea, al final combinas laminado bulonable con la hoja de fibra y un perfil metálico. Bueno, eso depende al final del registro del proyecto. Esta obra merece... Bueno, un apunte también, unas grandes luces, aquí está hablando de 17 metros, un refuerzo brutal, por longitud sobre todo, y aquí pues en este tipo de casos pues el bulonable pues tiene cabida también. Cambiando de ser un forjado reticular, solventado por cambio de uso, se decidió por cambio de uso y por sobrecarga, por reforzarlo a flexión en los dos ejes del forjado multidireccional, ¿vale? Y aquí me hago un pequeño parón porque realmente me dijo, este podíamos haberlo solventado con chapones de acero y tal. Pues sí, realmente sí, podíamos haberlo solventado esta casuística de intervención con chapones de acero, pero destacar realmente, hay que poner en la balanza el equilibrio que estamos buscando. Chapones de acero, ¿qué te implicaría? Pues labores de apuntalamiento, incrementarías el peso de la estructura, los cruces o solapes son difíciles de resolver en obra, que estás hablando de laminados de 1,2 con 1,2, al final los puedes montar sin ningún problema, un chapón, tiras a secciones mayores, sea difícil de ejecutar en obra, ¿vale? Otro caso de refuerzo a flexión, esta viga cajón en un viaducto, en este caso donde el refuerzo a flexión donde requería mayor solicitaciones, en el centro de viga pues está más reforzado con laminados, mientras que en la zona de apoyo requería menos refuerzo a flexión. Se procedió después del refuerzo a protegerlo, en este caso se pintó con una pintura de Topain Flex, en este caso serían unas pinturas anticarbonatación para un acabado estético y protección adicional. Se pinta directamente, en este caso se tuvo que espatular un adhesivo epoxi y luego echarle un árido sílice, ¿vale? Para poder tener mordiente y que agarre bien la pintura, pero luego a nivel estético pues prácticamente no se apreciaba que se había intervenido en esta viga cajón. Otras referencias de obra civil, en este caso refuerzo a flexión en lo que es el tablero, en la losa del tablero, en un sentido, o en este caso otro tablero diferente en bidireccional, donde estaba requisitos mecánicos en dos sentidos. Por último, con referencias de obra, soluciones mixtas, no podemos pensar solo en un sistema o en otro, también son combinables, en este caso, por tema de funcionamiento y tal, se decidió emplear pues un collarín de acero, metálico, con cartelas de acero y tal, para el tema de la cabeza de pilares, en el cabezo de pilar, y lo que sería con laminados de fibra de carbono, lo que serían en los nervios del forjado. ¿Vale? Soluciones mixtas al final. Conclusiones, ya acabo. Ya os dejo respirar. Definitiva, como conclusión, Propan Carbocom son sistemas de refuerzo eficaces, versátiles, seguros, rápidos de ejecución, son fáciles de diseñar y colocar, requieren un poco mantenimiento, son soluciones económicas la partida de obra frente a otros sistemas
y lo más importante del todo, que están verificados, ensayados y disponen de un documento que evalúa y que dictamina la idoneidad técnica del uso de este tipo de refuerzos con la materiales compuestos en obras de una forma fiable y segura. Y por mi parte, hasta aquí sería el speech mío. Vale. Gracias por estar muchas ahí. Muchas gracias, Daniel. Dani, ahora vamos a dar paso a Roberto. Son las 6, vamos un poco justos. Lo que sí que me gustaría Me he pasado. Has pasado, pero muy interesante, la verdad es que muy, muy interesante. Damos paso a Roberto para que nos diga un poco, a ver, que ha estado siguiendo las preguntas más que nos han hecho más. Y bueno, Roberto, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. A ti ya te conocemos más la cara. nada, pues te dejo con las preguntas. ¿De acuerdo? Estamos 5 minutos más. ¿Vale? Porque bien. Así intentamos respetar tiempo. Ha habido bastantes preguntas y bueno, contestaremos la mayoría de ellas ya por email. Hay algunas muy específicas y en 5 minutos no nos va a dar tiempo, pero bueno, por aquí tengo ya algunas seleccionadas, las primeras que han ido entrando. Y bueno, por aquí pues nos preguntan cosas como, bueno, ¿disponéis de algún producto que podamos aplicar después de un refuerzo de un hormigonado para prevenir patologías o para dar una protección adicional? Bueno, pues Dani los ha explicado durante la exposición, ha hablado de pinturas anticarbonatación, de Betopain Flex, efectivamente cuando tenemos incluso que puentear o proteger estructuras que tengan leves fisuraciones superficiales. También podemos hacer aplicaciones con productos inhibidores de la corrosión, como nuestra familia de productos Cortec, con la cual pues a través de productos inhibidores de la corrosión que van a penetrar en la estructura que estamos reforzando, pues bueno, la vamos a proteger de posibles patologías futuras. Muy rápidamente, bueno, esto también más o menos Daniel ha ido contestándolas todas, pero bueno, preguntan cómo unir hormigones antiguos con hormigón o morteros nuevos, ¿no? Bueno, pues un poco los productos que está comentando Daniel durante la exposición. Podemos usar puentes de unión epoxídicos en casi todas las ocasiones, que tengamos un soportes adecuados para un puente de unión epoxi, como puede ser nuestra familia de productos Betopox, el Betopox 93, antes del vertido o de la aplicación de un nuevo mortero para conseguir una unión completamente monolítica y, por supuesto, de acuerdo a la norma de refuerzo, a la 1504. Daniel, por aquí hay alguna más. Aquí tengo, hay una que es muy recurrente y siempre puede salir. El tema del fuego. ¿Cómo se comporta frente al fuego? Entiendo, o supongo que se refiere a la fibra de carbono, se supone. Sí. Pues no, realmente es cierto, pero en caso de incendio, al final, a nivel de diseño refuerzo, lo que marcan las guías, los códigos y tal, es que hemos de considerar el sistema de fibra pues no contribuye a la resistencia al elemento estructural. ¿Qué quiere decir? A ver, al final lo que hemos de verificar de alguna manera el componente estructural del elemento sin considerar el refuerzo. O sea, habría que considerar un coeficiente de seguridad residual pues mayor que 1. Si realmente falla la estructura, porque en caso de situación accidental, por el coeficiente de seguridad es inferior a 1, pues se debería prever pues una protección adecuada conforme la norma de hormigón, la HE, el código técnico, etc. En tal caso, cuando estés pensando en un sistema de protección a base de morteros o de especiales o placas o tal, hay que pensar en que hemos de emplear un sistema de protección capaz de mantener un refuerzo por debajo de una temperatura de transición vítrea, que se llama. O sea, pensar que al final, a ver si no lo explico que se entienda, estamos empleando unos composites adheridos con una resina epoxi, adhesivos poliméricos. Los adhesivos poliméricos, por altas temperaturas, se degradan, pierden propiedades, pasan de ser rígidos a reblandecerse a partir de una temperatura. Entonces, si se reblandece el adhesivo, evidentemente pierdes la eficacia del refuerzo. Entonces, la TGE o temperatura de transición vítrea que marca la norma para los adhesivos estructurales está en torno a eso, supera 45, por tanto, grados centígrados. Por tanto, esa protección adicional que vamos a aplicar a nuestro sistema de refuerzo debe mantener esa temperatura del refuerzo por debajo de los 45 grados centígrados. ¿Vale? Así un poco explicado a lo brutico. ¿Vale? Rápidamente, que no hay mucho tiempo.
Yo creo que con esto más o menos acabamos. Por aquí también nos preguntan que, bueno, que cuando han hecho refuerzos de hormigón, o sea, de pilares, ¿no? Me pone refuerzo de pilares, que normalmente ya solamente con la estructura de refuerzo de armadura ya te vas a 8 o 10 centímetros por cara, que si tenemos nuestros morteros de recrecido, pues aceptan. Pues sí, propagan precisamente Tecnofluid, que es el que ha presentado Daniel en los diferentes refuerzos de pilares, es un producto con el cual podemos llegar a hacer recrecidos de hasta 20 centímetros por cada cara, o sea que es muy adecuado para este tipo de situaciones, además de ser mucho más adecuado como mortero de reparación a los grouts utilizados tradicionalmente en este tipo de situaciones, ¿no? Bien, Manel, creo que estamos en tiempo. Yo lo que diría es que también hay alguna que si nosotros hacemos cálculo de estructuras, Propansa no hace cálculos de estructuras. Sí que suministra el software que ha enseñado aquí Dani también, ¿no? Y puede ayudar, pero en principio es el calculista, el arquitecto calculista, el ingeniero, el que realiza los cálculos. Nosotros no hacemos. Mm. Estamos en contacto con las asociaciones de calculistas, de estructuras, ¿no? Y en caso de que alguien necesite algún cálculo, pues siempre se puede dar alguna referencia de algún calculista, ¿vale? Pero sí, estoy llamando al servicio técnico o llamando al Dani, ¿no? Pues ahí no hay ningún problema y se pone en contacto. Por lo demás, las otras preguntas, hay una pregunta más que es más concreta. Esto ya la responderemos, ¿no? Personalmente, Dani. Sí, mejor. Y ya, Roberto, les haremos llegar las respuestas porque pues, son más de proyectos algunas cosas. Son específicas las situaciones concretas, lo que queda por aquí, sí. Vale. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias, Dani. Muchas Genial. Gracias, Roberto. Gracias, Jessica Dufrasel, por toda la colaboración. Y gracias a vosotros por asistir. Ya llega el verano, ¿no? En julio. En julio vamos a realizar dos webinars. Uno sobre la normativa de cemento cola, que repetimos un poco la que hicimos hace unas semanas, que se nos ha pedido a ver si podíamos volverla a hacer. Y luego sobre el lanzamiento de un producto que teníamos también la segunda semana de julio. Y nada, os esperamos y muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós.